Mira, Dani, es una iniciativa que hicimos el grupo, ahora sí, el grupo selecto revoltoso del Tianguis Municipal, el equipo Revelación, donde a final de cuentas lo que se trata es de unir a los comerciantes, ¿no? Se trata de volver a retomar esa grandeza que tenía el Tianguis Municipal hace muchos años, y creo que con este tipo de eventos que hemos venido haciendo, afortunadamente desde octubre, que nos tocó la visita del señor San José y las imágenes aquí por medio de César, que nos la trajeron aquí de visita. Hicimos el altar de muertos también, que fue el mega altar de muertos, que fue el más grande de toda la ciudad. Y ahora hicimos este evento para todos los comerciantes, para todos los clientes que nos acompañan aquí hoy. Y queremos hacer una vela primicia. El 6 de enero también vamos a tener una mega rosca. Vamos, aquí antes en este mismo lugar arbolito. Vamos a poner una mega rosca también para invitar a toda la ciudadanía a que venga y disfrute un pedacito de rosca. Vemos aquí con nosotros. Perfecto, pues mensaje, Chuy, para todos los locatarios, compañeros. Para todos los compañeros locatarios, aquí por medio de Hilda, por medio de César y todo el equipo que estuvo aquí presente, y por medio de todos los compañeros locatarios que no están aquí ahorita con nosotros por diferentes actividades que tienen, pues desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y a seguir disfrutando estas fiestas dicembrinas aquí en Zapotlán.